Hola chica, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy traigo para enseñaros unas compritas que hice en Lidl y una sorpresa, sorpresa que a mí me pilló fuera de juego, porque resulta que al chinito que hay debajo de mi casa, pues yo lo conté en otro vídeo, le dije que a ver si traía de J&E cosilla y tal, y me dijo que tenía mucha mercancía, que no le cogían la tienda, que bueno, yo qué sé, 34.600 millones de razones, que no, que tenía muchas cosas, la marca, en fin, total. Que el otro día fui a comprar cinta de embalaje y había traído un montón de cosas de J&E. Y claro, a mí me pilló descolocada porque yo voy a hacer una excursión a un sitio de Málaga que me van a llevar María, la mamá de Ana, y Gema de Kabubi Scrap. Y entonces, claro, y yo le había dicho al chino que trajera cosas de J&E. Total, que me dio yo qué sé, total, que entonces compré, pequé. Pero primero quiero enseñaros lo que compré en el Lidl. La verdad es que tenía muchas ganas de ir a Lidl con estas cositas de manualidades que he traído. Mirad, tengo aquí la bolsa. Pero ¿por qué? En realidad, os voy a poner lo que me traje, que yo creo que fueron bastantes cosas, pero veréis, yo en realidad a por lo que iba era a por lo que iba, que es a por esto, que me traje dos paquetes porque ya los míos se me estaban terminando. Esto es estupendo, vale para textil y yo lo uso también para el scrap, vale para pintar, o sea, vamos a ver, por ejemplo. Buenísimo, de verdad. Dulce, dulce como el caramelo. Enhorabuena a las manos del agricultor. Un ejemplo. Tenéis una flor, ¿no? Tal como esta. Y le queréis dar los bordes. Además, se queda tupido. No es que como cuando le cae la purpurina que limpia donde caiga. Enhorabuena a las manos del agricultor. No, no. Esto queda el doradito y queda clavado. Tupido, tupido. Y entonces me gustaba muchísimo y me traje dos. El año pasado no compré. La verdad es que yo ya lo tengo de hace por lo menos un par de años, sino tres. Y me gustan muchísimo. Y entonces fui exclusivamente, la verdad, a por esto. Porque lo estaba usando poco por miedo a quedarme sin. Vosotros ya sabéis las craperas cómo somos. Un ejemplo. Y me traje dos. Después también encontré esto, que son rotuladores de purpurina. Dice apto para diseñar aplicaciones modernas con perlas decorativas, aptos para tela, piel, papel, cartón, fieltro, corcho, madera, plástica, cerámica. Total, que esto. Y yo pues pensé, a lo mejor, pues son en 3D, ¿eh? Y entonces digo yo, a lo mejor es como si fueran los enamel dots, efectivamente. Mira. Es para hacer lo mismo que hacen los enamel dots, pero lleva purpurina por dentro y 7 veces más barato. Y trae pues 3 y 3, 6, 7 y 8. Y me trajo un paquete, nada más un paquete y en color así metalizado, o sea, con purpurina, porque dije, nunca lo he tenido, voy a probarlo. Porque los del Teddy no me gustan y como no me gustan, pues dije, voy a probar los de la marca Crelando. Y me compré este paquetillo. A ver qué tal funcionan. Y si funcionan bien, pues el año que viene, porque ya sabéis que esta gente es de año en año, pues ya me cogeré otro. Mira, cogí estas pegatinas que no las tenía. Menos mal, porque siempre sacan lo mismo. Oye, los alemanes, pasa igual con el Teddy. Yo ya estoy cansada de ver el haul de Teddy. Porque siempre, siempre es lo mismo.
siempre, más de lo mismo, más de lo mismo, y termina aburriendo. Entonces esta gente, pues bueno, estas yo no las tenía y solamente cogí este paquetillo, que ya sabéis que es doble, son de Pascua, ¿veis? Trae, uno trae un abecedario, el otro trae insectos, el otro trae pollito y huevos de Pascua, y este trae conejito, que yo lo compraba por los conejitos, porque hago intercambios de Pascua con Scrae chocolate. ¿Usted va a repetir otra vez? Hombre, ahora voy a otro. Pero la Pascua la vuelve loca. Es que así. Pues mamá gallina y papá pollo con pollito. Y esto que bueno, que trae un surtido. Trae un surtidito, que no está mal. Y entonces dije, bueno, pues para la maña, para el año que viene, ya pues tengo más pegatinas. Bueno, este año en verdad también he hecho un intercambio de Pascua con Eva, de Scrap Chip Eva. Hola. Si no la seguís, pasaros por su canal, porque hace cositas muy bonitas y fáciles, ¿eh? Y todas las que estoy empezando, de verdad. A ver, hay que... Yo sé que... Que las que estáis empezando veis, a ver, como yo, cuando empezaba, ¿no? Empezamos viendo super álbumes que nos encantan y es verdad que nos gustan porque son súper bonitos, pero yo no sé, yo lo sé por mi marido, porque ahora él está empeñado en hacer un trabajo que lo ve en internet y es súper chulo, lo ve en YouTube y es súper chulo, pero una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Entonces hay que empezar por cosas facilitas, porque si no, bueno, a no ser que tú seas una máquina, tía, y entonces ya me como las palabras que acabo de decir, ¿vale? Porque hay gente que son súper máquinas, o hay gente que no tenía canal, lleva mucho tiempo y se abre un canal y claro, tiene mucha experiencia. Mira, he mentido como una bellaca, porque no eran los únicos que compré. Compré estos que son de verano, ¿veis? Sombrilla, gafas de corazón, maleta, flotadores, bikini, playa, verano, summer. Aquí lo pone bien claro. Summer, ¿veis? Tucanes, bueno, helado, animalitos varios haciendo el ridículo con cosas de verano, como si lo... Bueno, está muy mono. Yo es que, a ver, otro abecedario que me gusta mucho porque es de sandía y cosas de esas y es muy bonito. Este que es de cactus, es que este tampoco lo tenía, ¿eh? Y este pues de animales marinos, pues son mucho más normales que los animalitos. Lo que yo no he visto nunca, un oso con un flotador en la mano, la verdad. Ni una cebra con un flotador, mal asunto, ahí en medio, ni un cocodrilo. Entonces esta, bueno, no confundamos, el plástico no es bueno, ni para el mar, ni para la tierra, ¿vale? Entonces yo creo que cada uno tiene su integridad y que tiene su, no sé, y no me gusta ni disfrazar a los bichos, ni vestirlos de nada, ni nada. Los bichos son como son y hay que respetarlos, y hay que respetar su dignidad, exacto. No veo yo nunca un tigre con un... Hacer Cherry, aquí es que había un personaje que le llamaban el Cherry, que iba siempre con un radio cassette. Pues parece el Cherry. Entonces, pues no me gusta. Bueno, estos los cogí también en el Lidl. ¿Y qué más cogí? A ver, creo que cogí, y no me equivoco, porque me gustan mucho las cartulinas del Lidl. Y entonces cogí dos paquetes. Y había otro paquete que no sé si me las traje. No, estas no son. Me traje dos y solamente de estos colores. Porque te salvan de un apuro, hace un trabajito pequeño, que no sea de mucho envergadura y no son malas. Peor son las del Teddy, las cosas como son. Entonces, pues cogí esta, que bueno, no es que traigan mucho de muchos colores, no es para un proyecto grande. Y a mí me gustan. Más que las del Teddy, por supuesto, mucho más. Y me traje dos. Bueno, y la uso, ¿eh? Porque se me había olvidado que la había usado y voy a buscarla y me encuentro con el sitio. Vale. Compré estos papeles. De lo que trajeron, había de todo el día que yo fui, porque además fui tempranito.
Y aquí no es que haya mucha puñalada por coger nada, porque no hay escrapera, pero tampoco, bueno, exagerado. Entonces me cogí estos papeles que también traen cartulina, ¿veis? Y además traen moldes o, ¿veis? Para hacer distintos tipos de trabajo. Y son estas. Yo no sé, supongo que ya la habría. Este no me gusta. Aunque yo lo tengo en brillo y este en mate, pero le toma manía a este papel y no me gusta. Este me encanta. Para mí es muy, muy bonito. Es que tengo ahí la resina que se está secando. Que a continuación de haber hecho el vídeo de resina, digo, voy a hacer este. Mira este qué bonito. Mira, Maya, si la vida te da limones, haz limonada. ¿Eh? Qué bonita. Las flores, preciosa. Este, pues se parece bastante a este, pero no es igual. Este lo trago más. Bambú. Recortable. ¿Ves? Estos animales sí que me gustan. ¿Por qué? Porque son ellos. No llevan ni flotadores, ni gafas de sal, ni radiocasé. Entonces me gusta. Y son a doble cara. ¿Eh? Que si recorta uno, lo recortas también por detrás. Luego entonces, por ejemplo, para hacer un clip o ponerlo en un acetato, pues vale, porque no se queda blanco por detrás. Tenemos la misma figura, aunque lo pegue en un acetato. Aquí tenemos otros animales que también es muy chulo. Plantas crasas, muy bonitas. Frutas, todo esto para recortar, ¿eh? Aquí tenemos loros, tucanes, papagayos. Bueno, aquí tenemos más aves. Plátano, este no me gusta mucho. Y a partir de aquí son, estas no vienen por detrás, vienen blancas, ¿veis? Entonces esta, por ejemplo, para hacer tarjetería, vale. Y son cartulina, o la pega en otra cartulina, ¿vale? O hace chipboard también, y los chipboard los pega en otra cartulina. Vale, el regramaje es buenísimo, la verdad, porque lo vi y 250 gramos. Y yo creo que está bastante bien. De verdad, ¿eh? A mí me ha gustado. Después cogí esta, que, bueno, tampoco los tenía, tengo muchos. Son 20 hojas de A4. Y traen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 hojas, porque trae dos de cada. Mira, es muy bonito. Llevan glitter holográfico. No sé si ahí se va a ver. Pero los globos llevan glitter, ¿vale? Los dos. Tanto este como la segunda página. Este, ¡ah! Son a doble cara. Dato importante. Este, que bueno, también está muy chulo. Me gusta el color. Este de los flamenquitos, también muy chulo. Este, también me gusta. Lleva glitter. Todos llevan glitter holográfico. Mira, este, el de corazones. Este es muy versátil, porque lo mismo vale para San Valentín, para verano, para Pascua. A mí me gusta heladito y polo, o mantecadito y polo. Este que es de cupcake, este que es de corazones y corona. Mira, este para un cumpleaños y bueno, y circulito también está muy bien. Y este que trae las tarjetas, que está muy chula, y traen por delante y por detrás, y también tienen glitter. Pues estas, pues están muy majas también, y también me gustaron. Y por último, enseñaros que allí de Lidl también me traje esta, que es de primavera y Pascua. Trae también igual, yo creo que son 12 hojas y 165 gramos en A4, ¿vale? Y también tiene purpurina. Mira, este me gustó. ¿Veis? De Pascua tiene relieve al tener el foil. Esto tiene foil, esto tiene foil. ¿Veis? Y por detrás es así. Este de liebres, que me parecen chulísimas. Bueno, aquí hay de todo. Ramaje, diente de león, liebre. Ay, mira este por detrás. Este no, por detrás no trae glitter, pero este es precioso. También muy bonito. Este es muy feo, porque el pollo es horrible, da miedo. Y por detrás es un básico. Probablemente use el básico, porque los pollos no me gustan. Este es de círculo, que lleva glitter.
Y por detrás me gusta más, que es esto, aunque no tenga glitter. Estas son mariquitas o bichitos de luz. Y por detrás, mira, corazones. Estas llevan glitter, las del reverso no llevan glitter. Mira, este me gusta mucho, de zanahoria. Traen un poquito de glitter, poca cosa, no se ve mucho. Y por detrás, así que también me gusta. Estos son huevos de Pascua. Este con cara, no me gusta. Y por detrás, un básico, así, de rayita. Este que trae, parece una granja, ¿veis? Con el sol, el cisne, o el pato, es un cisne. Bueno, no está mal. Y por detrás, así. Este lleva gallina, huevo, pajarito. Este está mejor. Y por detrás, el mantelito de cuadro. Pero en amarillo, naranja y blanco. Estas que son las vallas. Miran, con el perro asomando la cabeza por las vallas. Aquí en la esquina, con girasoles. Pues parece margarita. No sé. No está feo, está bonito, ¿eh? Y por detrás, así. Esta con la flor de lavanda o azucena. Y por detrás, mariposas. Y esta última, que son tarjeta y círculo, ¿veis? Que también está muy chulo. Y por detrás, florecitas. Bueno, de esto tengo que decir que además que me gusta el anverso que la parte que tiene purpurina. Por ejemplo, pues no sé, yo los huevos con cara no me gustan. Este pondría. Y después el pollo ese tan feo que hemos visto. Esto, cosa más fea. Y por detrás este, pues usaría este. Porque ese no me gusta. Cuestión de gusto. Bueno, pues eso es lo que compré en Lidl. Bueno, la verdad es que también compré, que había, creo que era de otra semana, ¿eh?, el cepillo, que había dos clases de cepillos faciales para la limpieza facial. Había uno que era hidratante y otro que era para el acné. Y yo compré el hidratante. Pues yo tengo la piel seca. Y cuando llegué a casa no funcionaba, así que fui y lo devolví. No valía muy caro, ¿eh? Y lo cogí y lo devolví. Fui otro día y lo descambié. Bueno, paso al chinito de abajo de mi casa. Mira, J&E, encontré estas pincitas con los barquitos. Ya le dije al chino que las pinzas yo no las uso, yo nada más que las maderitas. Y entonces le dije, no traigas pinzas, porque pinzas de estas, mira, podemos encontrar hasta sueltas. Si te hace mucha falta, lo coges, lo pegas tú a las pinzas y ya está. Pero muchas veces no es tan fácil levantar una madera de la pinza, porque a mí me ha pasado que se me ha roto, incluso dándole calor. Entonces me dijo, ah, pues no traigo pinza. Digo, no, tú traes la madera y las pinzas las compramos aparte. Ah, vale, vale. Y bueno, le cogí estos barquitos que me parecen muy monos. Y le cogí esta ancla que trae tres, ya veis. Tampoco es que... Si, seguramente si hubiesen sido solo madera, por lo menos seis hubieran entrado en el paquete, ¿eh? Bueno, pues le cogí estas dos de J&E. Valían a 1,25. Pues yo creo que lo encarece la pinza. 1,25, que ya es, pero me daba apuro porque digo, ya que le he dicho. Mira, estos valen 85 céntimos. Y son estas perlas que son nacaradas. Y hacen como, bueno, aquí son ombliguitos de mar. No sé cómo lo llamaréis ahí, pero es emperlado. Pero a mí se me infunden los ombliguitos de mar. ¿Vale? Que son como... Es que no sé cómo decirlo. Es un bicho que hay debajo del agua. Por supuesto. Mira que eres tonta, Mercedes. Bueno, son unos bichos que se encuentran aquí. Cuando podíamos cruzar Marruecos, íbamos a una playa y ahí había ombliguitos de mar. Y yo lo he visto también en Cádiz. Los artesanos hacen muchas cosas con eso. Y es que se me infunden. Son totales. Pero el color no, ¿eh? El color es distinto. Esto nacarado no tiene nada que ver. Mira, encontré estas vieiras que me parecen muy chulas. Pues son muy bonitas. Son nacaradas también, pero son beige. La había también en blanca, pero yo me las traje así, blanco roto, que más bien beige. 85 céntimos. Y me traje otro paquetillo. ¿Qué más? Mira, me traje estas que son hojitas, pero no sé si la vaya a ver. Y estas las voy a abrir. Porque es que son como transparentosas, son translúcidas, ¿veis? Mira. Y son muy bonitas, flores no había, pero ya le he dicho que traiga.
y le he dicho que traiga las ventanas. ¿Qué más le dije? Que las bolitas rellenas esas de cristal había bastante, pero no me compré porque yo tengo, y de momento digo yo, prefiero llevarme otras cosas que no tenga que las bolitas de cristal, que había de varias formas y maneras. Esto, ¿qué más? Mira, encontré los corazones estos, que estos no lo había encontrado. Y traen 2, 4, 5 de J.I.E. Llevan cosido, bueno, esto ya lo habéis visto, como arandelita, 75 céntimos. Compré corona rellena de arandela. Mira qué mona la arandela. Esta arandela la encontró Scratchy Eva, la encontró en un bazar. Y le dije, la próxima vez que me mande un Inter, yo te las pago, pero mándame un par de paquetillos. Y además eran un poquito más grandes, no tan chicas. Bueno, pues yo me traje un paquetito de estas coronas. Encontré las vieiras también con purpurina, ¿veis? Traen 5, al igual que los corazones. Pero los corazones traen como lentejuela y este no, esto es lo que trae, es purpurina. Y me costaron 75 céntimos. ¿Qué más? A ver, encontré esta estrella, traen 5 y traen purpurina, son muy chulas estas estrellas, mirad por detrás, son muy chulas, Me costaron 75 céntimos también y me gustaron un montón y dije, pues yo me llevo un paquete, ¿vale? Ya, yo de lo que no tenía... ¿Qué más? Mirad, de esto que os he visto a vosotros hasta la saciedad y más allá. Pero yo no la había visto. Vamos, no la había cogido. Y cogí dos paquetes y estoy buscando el otro, pero no lo encuentro. Pero bueno, ahora aparecerá. Digo yo. Bueno, mirad, cogí estas que son las nubecitas que llevan la corona. ¿Veis? Esta yo no la había visto y la he traído y cogí. Creo que he cogido. Pero bueno. Igual, 75 céntimos. Más. A ver, porque es que... Le cogí varias cosas. Mirad, estas bolas que llevan un círculo transparente en medio, pues yo tampoco tenía. Os la he visto a vosotros también, a muchísimas scraperas, os las he visto. Y yo no las pillé. Yo pillé que en vez del círculo llevaba una estrellita. Así que las vi que la había traído y dije, bueno, pues me llevo un paquete. Y ya las tengo. ¿Qué más? Mira, pillé estas cuentas que son alargadas. Parecen supositorios. Bueno. Imaginación al poder. Bueno, pues esta estrellita que las trae variadas. Entonces yo estuve buscando pues la que más rosa trajera. Porque yo lo que más utilizo es el rosa. Y el celestito, que está entre celeste o verde agua así, trae 2 lilillas. Y 1, 2, 3, 4, como un poco gris. Que después también me van a venir bien. ¿Qué más pillé? Mira, estas cuentas de corazón también son... También había en blanco y en este color. ¿Veis? Que es como blanco roto. Y cogí esta. Costaron 85 céntimos. Cogí, que creo... Yo de esto tengo, pero me gustó mucho. Y nada más que cogí un paquete. Estos que son... lacitos facetados de cristal, cogí un paquetillo y trae, son botones, el ciento y la madre, veis que son botones, mira, se coge por aquí, ¿ves? Y son muy monos, y entonces pues cogí una bolsilla, porque digo, bueno, pues por si me quedo sin ellos y él también, y a ver, entonces pues cogí un paquetillo de estos, que me parecen muy bonitos. ¿Qué más? Bueno, pues de la misma marca de J.I.E., mira, cogí esta estrellita que la había más grande, pero yo cogí las más chiquititas. Por cierto, que también el chino me dijo que hay mucho tamaño, mucho. Y le dije, mira, no te líes, pequeño, mediano y grande. Un ejemplo. Y ya está. Ah, vale. Digo, sí. Pequeña, mediana y grande. Pequeña, mediana y grande. Se acabó. En cuenta y en todo. Vale. Digo, bueno. A ver si es verdad y me hace caso. ¿Veis? Y cogí esta estrellita. Que esta, si os fijáis, yo creo que... Pues son del mismo color que este. ¿Veis? Y son las chiquititas. No son las grandes. ¿Qué más? A ver. Mirad, cadenita.
Ah, esta tampoco lo había pillado yo en la Penny. Lo que pasa es que solamente ha traído blanca, pero bueno, menos da una piedra. Y el blanco no va con todo, pues listo. Y cogí un paquetillo de blanca, pero es que nada más que tenía blanca. Bueno, pero yo las cogí. ¡Ay! Otra vez. Ha traído unos imanes. La madre que parió el chino, qué imanes. Si eso es para pegarme, vamos, tú te lo pones en la pared y te queda pegado en la nevera como si fuera un imán de nevera. Madre de mi vida, digo, no, hombre, esto no. Entonces, ¿qué quiere que traiga? Digo, mira, tiene que traer unos chiquititos, se llaman de neodimio, son chiquititos, redondos, y entonces va y me saca de la caja del dinero que tiene un imán, pero el de él era rectangular. Digo, esto, pero en redondo y chiquitito, pero eso es muy grande, digo, eso no, 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 no nos vale. Ah, vale. Digo, bueno, a ver si es verdad que vale, y la próxima vez me encuentro unos imanes como Dios manda, y no eso, que eso es para pegar personas. De verdad, ¿eh? Eso te pegan a ti a una reja. Vamos, y ni el pegamento, no te despega a nadie. Mira, compré estas que estas no las he visto. No se las he visto a nadie. Que a mí me recuerda a las argollas que tienen los chupetes. Están taladradas por aquí. Traen cuatro y parece cristal, cristal. Traen cuatro. Y por supuesto, los colores, oh, según el paquete, son de plástico, ¿eh? No son cristal. Pero es tan, que es tan transparente, quiero decir, tan limpio, que mira, trae uno, este trae este, uno azul, otro como un tres azulón y lila, este rosita y este verde. ¿Veis? Esto es plástico. Y aquí lleva el taladro. A ver, os lo voy a enseñar. Mira, ¿veis? De ahí se pilla y me pareció mono. Y entonces esto no lo había visto, que a lo mejor estáis harta de verlo vosotras, pero yo cuando fui a la península no lo encontré. Y no lo he visto a ninguna de vosotras tampoco, porque a lo mejor no he visto vuestro ese vídeo. Entonces, pues bueno, que a mí me gustaron y las cogí. La verdad es que sí, que para mí no estaban vistas y dije, pues las voy a coger. Más cosas. Mirad, cogí esto que no es de JIE, pero me gustaron, me recordaron. Entre comillas, porque las del Teddy me parece que, bueno, son de otra manera. ¿Veis? Y estas arandelitas me gustaron. Tenía más grandes y más. Más grandes no sé, pero más chicas seguro que sí. ¿Veis? Y es de la marca. Pues yo qué sé, Abstores. Hazlo tú mismo, artículo para manualidades. ¿Sí? Abstores. Pues bueno, este. Y lo cogí, porque tampoco lo había visto nunca. Mira, cogí estas cuentas que de esta también tenía. Tengo que decir que tenía en beige, en blanca, más grande, no, más grande no, más chica. Yo me traje la grande y en blanca, porque quería traerme un popurrí y digo, si me llevo de cada una, y ahora voy a ir a unos almacenes, digo, pues prefiero llevarme una y ya está. Entonces le cogí esta, que me gustaron, que esta es la que nos venden los chinos ya con una cabecilla puesta y el redondelito para colgarla. Bueno, pues yo cogí esta. ¿Y qué has cogido? Que no es de JIE. Pero mira, es que yo no encuentro aquí conejos. Os lo juro, ¿eh? Y entonces, como a la maña le gustan tanto los conejos, pues vi esto, que son pinchitos para pinchar la tortilla de patata, lo que queráis. Y entonces dije, bueno, pues a ver si le puedo sacar el pincho. Y mira, si no le puedo sacar el pincho, pues se los mando así, ¿veis? Son conejitos, pero solamente vienen por una cara, ¿eh? Por detrás no, y traen bastante en bambú y el conejito y en madera, ¿eh? Y entonces cogí esto, y esto no es de J, y esto lo compré donde la fiesta, pero si es que estos son pinchos para pinchar los entremeses, pues le cogí esto. Bueno, cogí que encontré hojas de mosquera, traen, son, miden 4 centímetros y traen 15 piezas. Muy bien. Y veis, lleva aquí el agujerito para colgar. Qué contenta también me puse. Le dije, a favor de traerlas más grandes. Pero estas no te las lleves. Quiero decir que traigan más. Estas me costaron 1 euro. Ah, también han traído las cajas de surtida de madera, ¿eh? De varias, ¿cómo se dice? De, a ver, que no todo es de verano,
surtida. Esto, que también lo encontré allí, en San Valentín no encontré nada. Y ahora, pues han traído el corazón con la palabra love, que trae, que miden 5 centímetros y no sé la de piezas que trae porque no lo pone. 5 centímetros, pero no sé lo que trae. A ver, lo podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Y pone love. Y me traje uno. Y después, suscríbete. Que me recordaron, bueno, perdón. Primero compré esto, que son también cuentas de JIE. Y estas tampoco las encontré yo la otra vez. Y ahora las he encontrado aquí. Y me las traje, son planitas. Llevan su agujerito bastante apañado. Mirad qué grande. Igual surtido, ¿eh? Es plástico y son surtidos, ¿vale? En este caso, mira, más que trae una verde, dos corales, tres rosas, dos min y dos amarillas. Bueno, pues está bien. Yo no las tenía. Y entonces pues cogí un paquetillo. No cogí más, pues lo mismo. ¿Qué más? Mira, encontré estas cuentas, son de madera, traen cuatro piezas, son de 20 milímetros y me recordaron mucho a las de silicona. Solo que no es silicona, esto es madera. Igual que esta, cogí estas que son medianitas. Hombre, es verdad que el color... Esta parece, esto es rosa empolvado y esto parece un poquito más rosa. Pero bueno, no se matan entre ellas. No sé. Ya le he dicho al chino que a favor de que me traiga el mismo color, pero pequeña, mediana y grande. Y me ha dicho que sí. ¿Veis? Y después me encontré esta misma, pero en color celeste, que también le cogí un paquetillo. Y de estas no había más chicas. ¿Vale? Y entonces le cogí un paquetillo. Estas dos tienen 20 milímetros y estas tienen 16 milímetros. Pero es que el tono cambia, ¿veis? No es el mismo rosa, pero bueno, pues ya se va acoplando con otra y tal. Manita arriba. Yo espero que no hayáis aburrido. Yo sé que vosotros esto lo tenéis en la esquina, pero hija, aquí no. Aquí no hay quien viva, aquí no. Y entonces, pues nada, pues compré un... Hombre, para que chino no me diga, sí, voy a traer. Y tú que no me compras nada, pues por lo menos me compré algo. Y nada, de verdad que es que esto para nosotros es... más un triunfo haber logrado que este hombre pues, no hubiera traído algo de escala para nosotras. De verdad que, vamos, acabo de meter la resina que boté, así que lo voy a sacar porque he llenado la resina y me estoy llenando las manos. Y entonces, pues, que se ha llenado. Y entonces, pues, es verdad que para nosotros es todo un logro, de verdad, os lo digo, no hacéis una idea. Ya, bueno, ya más o menos hacéis la idea de que estamos en el culo del mundo, porque últimamente somos noticias día sí, día también. Pero, en fin, yo gracias por todas las que me habéis preguntado. Aquí estamos bien, estamos tranquilas, no ha habido de momento ningún problema, gordo, aunque supongo que bajo cuerda habrá mogollón mil, pero bueno, gracias a Dios. Pues estamos sanos y estamos bien. Nada, no hago más ruido. Besos para todas. Muchas gracias, de verdad. Cuidaros y nos vemos, si Dios quiere, muy prontito. Besos, cuidaros, chao.